firme. Ok, el primer grado se les enseña la forma y la van haciendo. El segundo, el siguiente grado tiene que hacer esa misma forma, pero ya más fluido, y las técnicas más seguidas. ¿Sí? Y el siguiente grado se les enseña la mitad de la otra forma que sigue. Así le voy yo, ¿no? Normalmente, porque no todos tenemos esa habilidad para aprender las cosas así. Hay un niño chiquito que te prende una bola de un niño grande, ¿no? Que tarda un poquito más. ¿Por qué? Porque algunos no hicieron ejercicio toda su vida, o nada más aprendieron la clase de educación física en la escuela, y ya. La educación física en las escuelas estaba para mal ahorita. No sé si hay maestro de educación física. Es un tema súper cierto. Ya he peleado con varios maestros de educación física. En las escuelas, en lugar de enseñar la educación física, habrían de enseñar los primeros auxilios, sobrevivencia y todo lo demás. Yo digo educación física, pero por eso pues tienen que aprender algo físico para poder hacerlo. Entonces, pero bueno, desafortunadamente es México el sistema de educación que están en el medio. Muy bien, vamos a hacer las técnicas. Agarre este uno grande que le ayude al señor. Pase usted. Así que usted ayude al señor, usted váyase con él y usted váyase con él. Venga para acá. Listo. Yo le voy a ir diciendo cuál. Lo hace uno. Lo hace uno y luego lo hace el otro. Lo hace uno y lo hace el otro. Hasta que yo diga, hasta que me convenzan de que lo están haciendo bien, pues le damos y pasamos al que sí. ¿Estamos? Ok. Firmes. Guarda la mano. Vamos. Yo les digo la técnica, la técnica y ustedes la hacen. ¿Ok? Ok, vamos a empezar igual que todos, mandado el cuello. Uno, una vez cada quien. Vámonos. Agárrala como ustedes en la técnica. Ahora el otro. Ahora el otro, una vez cada quien. Usted también agarra. Arriba. Una cosa antes de seguir, fíjense, tenemos que aprender a caer. No quieran caer con el brazo, doblen las piernas. Porque si yo caigo con el brazo, me lo puedo lastimar. Tengo que aprender en cuanto él me empuje, me caigo un empujón, ¡pum! Y tengo que doblar mis piernas para caer. Olvídense de que tengo que meter mis manos, ¡tras! O para enfrente igual. Una maroma igual, si yo me ando cayendo, en lugar de meter mis manos, muchas veces por cerrar las manos. Porque cuando yo pega, tiene que doblar. Vamos, pues es lo mismo. Cuando yo hago un movimiento, rápido, tumbo, él tiende a doble las piernas. Hay que aprender eso. Te voy a dar un tiempo ahorita, profe, cómo hacer esto. No, si tiene trabajo de caída. Sí, de caída, de cómo rodar y cómo hacia atrás. Cómo caer, cómo rodar, el ejercicio para que haya un lugar, como las que hacen en el ejercicio. Vamos, porque se ponen las piernas. Y si lo van a estar haciendo, a lo mejor no pasa nada. Pero con el tiempo, pum, y pum, al rato lo van a hacer. Ya se acostumbra. Se hace costumbre, tenemos que aprender a caer como los captivos. No es un pecho eso. A ver, no es eso. Ya me agarró muy bien. Ok, otra vez. Una vez más. Vamos. Cantado el cuello. Uno. Vamos. No. Quedó. Eso, bien. Ahora el otro. Ya no lo va a hacer ahorita que pase. Ahora, agarre manos por el frente. Una vez cada quien. On. Uno. Dos. Sigue. Uno. Sigue. Bien. Una vez más, oh, no, fíjate, no se paren hasta que yo le dé el caso. Se paren frente a ellos. Número, el que sigue, bueno, el que sigue. Agarra manos por atrás, por la policía que tenemos ustedes. Tres meses. ¡Uno! Hasta ahí. Hasta ahí la van a hacer. Tumban ahí y en vez de agarrarlo, van a pegar la patada. ¡Pum! Igual. ¡Vamos!
Esa es otra. Esa la vamos a hacer cuando hagamos una, ya una técnica, es completa, pues. Pero si dificulta más por recorciones. A ver, son con mis patadas, rápido. Más rápido. Vamos, uno. Ahí, mi papel, para quieto. Vamos. Otro, otro. Uno. Arriba. Ahí. Arriba, arriba. Ahí. Eso. Vamos, este. Vamos. Ok. Fíjense bien. ¿Por qué tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que hacer este? O cambiar. Ahorita le venía diciendo lo que a mí dice el profesor. De la cuestión de que. De que hay que cambiar algunas cosas, ¿no? Y decía también a Ramón. ¿Por qué tenemos que cambiar? Porque no es cambiar, sino evolucionar. Porque si hacíamos una técnica de tumbar o barrer someter, ya la podemos cambiar por otra que no nos complique tanto la vida en agacharnos, en agarrar algo. Por ejemplo, fíjense bien, yo me voy hacia atrás. Y lo agarro acá. Aquí mismo lo puedo detener. Sin necesidad de agacharme, levantar, porque no hay que ir. Bueno, luego aquí. ¿Está bien? ¿Tú lo agarras? ¿Duele? Entonces, tenemos que ir evolucionando y vamos a cambiar algunas cositas. Realmente, como estaba enseñando el maestro, está correcto. Pero, cuando hagamos un seminario, vamos a ver. Vamos a cambiar algunas cosas despacito. Ahora que venga el máster, pues vamos a trabajar algo de eso. Pero quiero ver bien qué es lo que va a cambiar. Y en el siguiente vuelta venimos, ya antes de un examen, vengo, checamos en un seminario y ya vemos ciertos detallitos, cosas que vamos a cambiar. Porque no tiene caso que nos cambiemos de una organización a otra, o que nos vayamos con un maestro que nos enseñe y estemos aplicando lo mismo. ¿No? Bueno, ok, pasen los amarillas atrás y los naranjas pasen. ¿Cuántos son? ¿Dos? 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 Ok, ¿tiene su lugar en guardia? No. ¿Ya tiene el boxeo número uno? No. Dos. Tres. ¿Cuál es su nombre? Así debe ser. Sí, a ver, a mí se me hace que lo mandan. Ok, otra vez. Uno. Número dos. Uno. Dos. Número tres. Uno. Obviamente tienen que tener más técnica. Padre de familia, no se desesperen si su hijo ahorita no se equivocó.